Amados hermanos, con la predicación de esta Eucaristía estamos también concluyendo nuestra Asamblea Regional. Hemos tenido un día que podemos llamar de retiro espiritual. El lema que nos ha acompañado y que aún nos preside es: renuévame por dentro con espíritu firme. Y eso del espíritu firme es exactamente lo que queremos reflexionar a la luz de la palabra que hemos oído y también de otros textos. La firmeza, la estabilidad, la perseverancia, la permanencia, eso es lo propio de Dios. Me gusta tanto la oración conclusiva que aparece en las vísperas de un día dentro del salterio de 4 semanas de nuestra liturgia de las horas, y no recuerdo exactamente qué día, pero la oración dice: tú que eres permanente, tú que eres estable, tú que eres eterno, dale estabilidad a los que estamos sometidos a los días y las horas. La verdad es que hay un contraste muy grande entre la estabilidad, la firmeza del amor de Dios y la inestabilidad de las cosas humanas. Esta no es una teoría, es una realidad que creo que vosotros y yo hemos experimentado muchas veces. Un día le decimos al Señor, sí, sí, y luego resulta que nuestras obras van diciendo, no, no. Minutos antes de la Eucaristía se acercaba un joven para preguntarme qué hay que hacer, porque en una asamblea de estas se siente el fuego, se siente el entusiasmo, sale uno con ganas de evangelizar, de trabajar, de servir, pero luego llega el día a día, luego, como si bajáramos del monte Tabor, nos encontramos con la cotidianidad que nos va robando el alma. Y vamos sintiendo que mientras estábamos aquí bendiciendo, alabando al Señor, todo tenía mucho significado, todo tenía mucho sentido. Pero el hielo, la indiferencia, la sonrisa burlona, esa manera descarada o sutil como el mundo se las arregla para darle la espalda a Dios y para hacerte sentir que el que está fuera de lugar eres tú, que el equivocado eres tú. Y entonces nosotros llegamos con una noticia de un pan del cielo a gente que no tiene hambre. Y en ese momento, ¿en dónde queda nuestro entusiasmo? Y en ese momento, ¿en dónde quedan nuestras ganas de evangelizar? Creo que si somos sinceros, es una experiencia que hemos tenido quizás todos. También nos pasa en el plano personal cuando, por ejemplo, hacemos una buena confesión y después de la confesión quedamos con ganas de ser santos y con propósitos muy buenos, pero el mismo juego. Un día, otro día, la tentación que parece estar ahí como a la vuelta de la esquina, lista para reírse de nuestros propósitos. Salimos del confesionario con ganas de ser santos, pero parece que a unas pocas cuadras nos espera la tentación con una sonrisa de: ya te lavaste bien, porque te tengo una nueva marca de mugre. Y entonces, como dice la Escritura, en ese lenguaje brutal, salvaje, que asoma aquí y allá, vuelve el perro a su vómito. Y a veces sentimos como ira con nosotros mismos, ¿qué es lo que pasa conmigo? Que no termino de resolverme, que no termino de soltar lo que me hace daño.
El Padre Pepe en su oración de ayer y quizás en la de hoy también nos recordaba esa situación de pecado que a veces nos exaspera, y por eso tenía que recordarnos también la frase de San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entre la lista de cosas que decía el Padre que no nos deben separar del amor de Cristo es ese sentimiento exasperante, enojoso, el sentimiento de rabia con uno mismo. ¿Qué tendrá que pasarme para que yo de veras me convierta? Bueno, si sirve de principio de consuelo, no somos los primeros en tener esa clase de sentimientos. David también lo vivió. También él siente que tiene que ser renovado, y que tiene que ser renovado por dentro, y que tiene que ser renovado por dentro con espíritu firme. Dale firmeza a mi espíritu. Haz que esta vez, sí sea de verdad. Que esta vez sea de a de veras, como dicen en algunos lugares de México. De a de veras. Que sea de verdad. Ya no seré cobarde, Padre mío, dice uno de los himnos de la liturgia de las horas también, por lo menos en la edición que usamos en mi país. Ya no seré cobarde, Padre mío. Y esa firmeza parece la cosa más difícil de conseguir. Les preguntó Jesús en el Evangelio de hoy, Marcos capítulo 10. Les preguntó Jesús a los que tenían temperamento más fuerte, que eran los Zebedeos, los hijos de Zebedeo. Les pregunta Jesús: ¿sois capaces de beber el cáliz que voy a beber y de bautizaros con el bautismo con que me voy a bautizar? Y ellos responden: sí, somos capaces. Y ya sabemos qué pasó. Cuando llegó la hora del cáliz, primero dormidos y luego huyendo. Esa fue la tal firmeza de los que tenían temperamento fuerte. El caso de Pedro lo conocemos todavía mejor, porque la Escritura registra las palabras que dijo: por ti hasta me hago matar, dice Pedro. Y Jesús se le queda mirando y le dice: hoy me vas a negar 3 veces. Pero es que esto de la incoherencia y esto de la fragilidad de nuestras decisiones tiene una historia muy larga. Cuando Moisés selló la alianza con el pueblo al pie del Sinaí, también les leyó las cláusulas de la alianza y les preguntó: ¿vais a obedecer los mandamientos y preceptos que el Señor os manda? Sí. Cuando Josué, terminada la travesía del desierto, 40 años, va a entrar a la tierra prometida, les hace jurar y les dice: escoged hoy a quién vais a servir. Si vais a servir a los dioses de los amorreos, si vais a servir a los dioses de los cananeos, o si vais a servir al Dios de la alianza, a Yahvé. Y dice Josué: yo y mi familia vamos a servir al Señor. ¿A quién vais a servir? Y todo el mundo respondió: al Señor serviremos. No habían terminado de decir al Señor serviremos cuando ya estaban ofreciendo sacrificios a Baal. Esa incapacidad personal, esa inconsecuencia, esa incoherencia es tal vez de las más grandes miserias del corazón humano. Y por eso la súplica de David: renuévame con espíritu firme. La palabra que utiliza David
aunque en ese momento, según los exegetas, no se refiera expresa y directamente al Espíritu Santo, ciertamente no está lejos de la obra del Espíritu. Porque lo propio del Espíritu, cuando viene a nosotros, es dar la firmeza que nosotros no teníamos. En esto conviene recordar qué fue lo que falló en la antigua alianza y qué es lo que puede tener y dar la victoria en la nueva alianza. Porque no debe olvidársenos que en la Santa Misa, por ejemplo, en la consagración de la sangre del Señor, decimos, por mandato suyo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, o por vosotros y por muchos, como hay ahora distinta traducción. Quiero destacar que Jesús dice, cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna. Y esa palabra eterna, entre otras cosas, quiere decir que no hay más alianzas. Es decir, que la alianza en la sangre de Cristo es la alianza que ya no tiene posterior, es la alianza a la cual ya no sigue ninguna otra alianza, es la alianza definitiva. Y eso nos llama mucho la atención, porque ha habido otras alianzas y no fueron definitivas. Con Noé Dios hizo una alianza, con Abraham hizo una alianza, con Moisés, sobre todo se destaca esa, hizo una alianza. Entonces nos interesa mucho en cuál es la diferencia entre las otras alianzas, de las cuales destaca la de Moisés, y la alianza que sucede en la sangre de Cristo, con la cruz de Cristo y con la efusión del Espíritu Santo. Resulta que en las anteriores alianzas había pacto entre Dios y el hombre. Podemos imaginarlo como un puente. Del lado de Dios, firme. Del lado del hombre, frágil. Las anteriores alianzas, siendo alianzas entre Dios y el hombre, y esto incluye la de Moisés, del lado de Dios permanecían, porque Él es fiel, pero del lado del hombre fracasaron, porque el hombre es frágil, cae, hoy promete y mañana no cumple. En cambio, en la nueva alianza, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es una maravilla que se llama el Espíritu Santo. Lo que ha pasado en la nueva alianza es que con su sacrificio, el Señor Jesús ha abierto la muralla que nuestro egoísmo, que nuestra soberbia había creado. Abierta así la muralla, el don del Espíritu llega a nosotros. Y es el Espíritu en nosotros el que responde frente a Dios. Es decir, la nueva alianza sí va a funcionar, sí es eterna y no va a fracasar, porque es una alianza en realidad entre Dios y Dios. Dios que envía a su Hijo y el Espíritu, y Dios que, habitando en nosotros, le dice sí a ese Dios que ha enviado el Espíritu. Es el Espíritu en nosotros, es la obra del Espíritu en nosotros la que crea la respuesta que no falla.
Recuerda, Dios Padre es Dios para nosotros, Dios Hijo es Dios con nosotros, Dios Espíritu es Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, estando en nosotros, es el que da el sí. Y ese Espíritu obrando en nosotros es el que nos da la firmeza, que nuestra carne, nuestros propósitos, nuestras teorías, nuestros razonamientos no lograban conseguir. Entonces ya tenemos una primera respuesta. ¿Cómo responde Dios a la súplica del Espíritu firme, a la súplica por un Espíritu firme? Dios responde a esa súplica dándonos el don de su divino Espíritu, porque ese Espíritu, obrando en nosotros, nos hace hijos. Ese Espíritu obrando en nosotros nos da los sentimientos y pensamientos de Cristo. Ese Espíritu obrando en nosotros nos da las virtudes, los talentos, las herramientas, las armas, las defensas, el alimento para ser como Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso que decimos en la misa lo hace el Espíritu en cada uno de nosotros, por Cristo, con Cristo y en Cristo. El Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros y cuando nos permite ser plenamente nosotros mismos, porque esa es la otra maravilla, el Espíritu no nos suplanta, porque el Espíritu no viene a nosotros como extraño, sino que viene como a su propia casa. El Espíritu que viene a nosotros y que sin suplantarnos nos hace ser nosotros mismos en plenitud. El Espíritu que estando en nosotros a la vez nos permite ser nosotros mismos en plenitud, es el Espíritu que nos permite responder a la propuesta de Dios como no lo permitía la alianza con Moisés. Por eso dice San Pablo, lo que pedía la ley lo cumple el Espíritu. La ley podía mostrar lo que es bueno, pero la ley no daba la fuerza ni daba el deleite en la bondad. El Espíritu permite que el bien sepa bueno. Por eso en la oración de Pentecostés se dice que le pedimos a Dios Padre que nos permita gustar el bien, hacer el bien, obrar el bien y gozar de su consuelo. Solo es posible el Espíritu firme con la apertura a la acción del Espíritu Santo. Estando el Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros, Dios le responde a Dios. Y entonces esa alianza ya no puede fallar, porque en esa alianza la fidelidad de Dios está a ambos lados del puente. Los buenos propósitos que uno hace son razonables. Acuérdate, Romanos capítulo 7, lo que quiero hacer es bueno, lo que hago es malo. Me doy cuenta de qué sería lo bueno. Y por eso somos expertos en utilizar esta clase de lenguaje. Es que alguien debería, que alguien haga algo, que está dura la situación, bueno, que alguien haga algo. Ese lenguaje es fácil de usar, pero yo voy a hacer algo, yo, que tú digas que vas a hacer algo y lo hagas, y que yo diga que voy a hacer algo y lo haga, eso ya no depende únicamente de lo lógico. Hombre, ¿qué es lo lógico hoy en América? ¿Y qué es lo lógico hoy en España? ¿Y qué es lo lógico hoy en Europa? Pues que se evangelice.
evangelizar, eso es lo lógico, eso es lo que hay que hacer, eso es lo normal y lo lógico. Perfecto, tiene toda la razón. ¿Y qué va a hacer usted para evangelizar? Bueno, de momento nada. Bueno, de momento, ¿y cuál es el momento entonces? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es tu momento? ¿Cuál es la obra de Dios en tu vida? El Espíritu trae el Kairos. El Espíritu trae la obra de Dios. Este es el momento. Nos dice el apóstol San Pablo, ahora, ahora es el tiempo. Este es el momento. Este es el Kairos. Pero eso lo entiende, eso lo vive el que siente el paso del Espíritu. El Espíritu es el que adelanta la hora de Cristo. Y por eso en el Apocalipsis se dice también, el Espíritu y la novia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Porque es el Espíritu el que atrae la hora de Jesús. Es el que trae la hora de la gracia. Entonces, si hay una respuesta, el Espíritu firme es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, en la apertura del Espíritu, en la apertura al Espíritu, adquirimos la firmeza que no teníamos. Lo que pedía la ley, lo hace el Espíritu. Terminemos comentando algunas de las señales de esa presencia del Espíritu. Porque resulta que son tantos los frutos de la acción del Espíritu que es fácil engañarse. Es fácil creer que si uno tiene algunos de esos frutos, ya uno conoce y vive en la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Pues hay tres señales que trae la misa de hoy que yo creo que nos están indicando cómo se reconoce ese paso, esa presencia del Espíritu, de manera que nadie se llame a engaño. Primera, nos dice el Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Y este es el modelo que Él pone a sus discípulos. ¿Cómo puedo saber yo si estoy llevando una vida en el Espíritu? Ahí tienes una primera señal. Si estás en el servicio, en el dar la vida, en entregar lo que tienes, lo que decíamos en la otra enseñanza, en ser administrador, lo que tienes lo administras. Si estás en eso, si tu tiempo es donación, si tu talento es administrado, es servido, que eso significa administrado, ahí hay una señal positiva. Si no se reconocen en ti las obras de servicio, que suene la alarma. Peligro, peligro, peligro. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos de un año a otro año o de una asamblea a otra asamblea es esta. ¿Cuáles son los frutos del servicio en nuestro grupo? ¿Dónde están? ¿Dónde estoy sirviendo? ¿Dónde estoy sirviendo? Y esto tenemos que concretarlo, pues como se concretan las cosas y como se concretan los resultados. Por ejemplo, a ver, ¿qué tal una pregunta así bien antipática, bien incómoda? ¿Quiénes son los que han sabido de Jesús a través de ti? ¿Quiénes son esos? Los que han conocido de Jesús a través de ti en el último mes. En el último año, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿A quién has acercado a Jesús en el último año? Por supuesto que solo el Espíritu lo hace, estamos de acuerdo. Pero como
como de lo que se trata es de saber si el Espíritu está obrando a través tuyo. Entonces hagamos esa pregunta. O sea, ¿dónde está tu gente? La tuya. La tuya. ¿A quiénes estás acercando al Señor? ¿A quiénes estás de alguna manera pastoreando, invitando, acompañando, animando? ¿Quiénes son? ¿Qué nombre tienen? ¿Qué cara tienen? Si tu lista se va en blanco, no te engañes. Aquí dice, se trata de servir. Y el servicio es algo concreto, de un ser humano a otro u otros. ¿Dónde están los tuyos? ¿Cuáles son esos amigos tuyos que se han vuelto amigos de Jesús? ¿Dónde están las amigas tuyas que se han vuelto amigas de Jesús? ¿Dónde están? Esto es concreto. Esto nos ayuda a quedarnos en un criterio específico real de discernimiento. La primera lectura de hoy nos habla de sufrimiento, y este será el segundo criterio. Lo hemos mencionado varias veces a lo largo del día. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. A ver cuáles son esas palabras. Mira, triturado con el sufrimiento, vida entregada, trabajos de su alma. ¿Puedes hacer por favor una lista de los sufrimientos por Cristo en el último mes? ¿Dónde están los sufrimientos por Cristo? ¿Dónde están tus sufrimientos por la iglesia? ¿Dónde están tus sufrimientos por el Evangelio? Si no estás sufriendo por el Evangelio, alarma, alarma, alarma. ¿No estás bien? ¿Ahí no es? ¿Así no es? Mi muy estimada Santa Catalina, cuando pasaban así unos días y parece que no llegaba como persecución, como problema, como insulto, como tentación, como ataque, ella le reñía a Cristo y le decía, bueno, ¿es que estamos peleados o qué pasa? Porque si no están mis sufrimientos, si no estoy padeciendo por el Evangelio, ¿cómo sé si estoy en el Evangelio? Es una lógica extraña, es una lógica loca, pero es la que funciona en esto. Si hace un año que no sufres por el Evangelio, si hace 2 años que no te pasa nada por ser cristiano, si hace 3 años que no tienes pelea con nadie por tu fe en Cristo, si hace 4 años que todo va bien y no tienes que defender la iglesia y nadie te insulta por la iglesia, señal de alarma. A ver, señal de alarma, eso es peligroso, así no es. Aquí dice que el camino es el camino de los sufrimientos. Si yo no estoy sufriendo por la iglesia, es muy posible que la causa sea que cuando hay burla contra la iglesia, desobediencia a la iglesia o ataque a la iglesia, yo me callo. Así no sufro. Si no estoy sufriendo por Cristo, probablemente es que cuando mis amigos traicionan a Cristo, desobedecen a Cristo, se burlan de Cristo o les importa nada a Cristo, yo me callo. Si no estoy sufriendo por el Evangelio y no estoy sufriendo por Cristo, algo anda mal en mí. Acuérdate nuestra primera enseñanza. Hablábamos del diccionario del mundo presente y el diccionario de Cristo. Y vimos que no había compatibilidad. Si yo estoy viviendo en ese mundo, en este mundo laicizado, ferozmente secularizado, en este mundo que se burla de la dignidad de la vida humana, en este mundo que se burla de la familia, y yo no estoy sufriendo,
Y no estoy siendo atacado y no estoy siendo insultado, sino hay burla para mí que está pasando conmigo. Como mínimo lo que está pasando es que estoy escondiendo mi fe, estoy escondiendo lo que creo. No estoy llamando al fanatismo, no estoy llamando a la pelea por la pelea. Estoy diciendo que es anormal que en un mundo que en muchos aspectos está podrido, no aparezca el escozor de la sal que tú llevas de Cristo. Es absolutamente anormal eso. Es anormal que la luz que tú llevas no muestre la suciedad que hay en el mundo. Es anormal, o no lleva luz, o la escondes. Entonces, la primera señal es el servicio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde están los convertidos? ¿Dónde están los amigos de Jesús, amigos gracias a mí? Debo confesar aquí en público, no solamente porque esté nuestro hermano aquí presente, la compañía de Jesús, que una de las cosas que yo admiro de tantos buenos jesuitas es que precisamente como directores espirituales nos han enseñado a ser concretos, a mirar lo concreto. Incluso alguno invitaba a que uno llevara cuentas. ¿Te acuerdas? Cuentas de las comuniones espirituales y cuentas de las oraciones. Quizás eso puede parecer hoy un poco fuera de lugar y fuera de moda. Y quizás no sería mi primer consejo. Pero eso de que uno tiene que fijarse qué es lo que está haciendo, pues sí. Porque se nos van los años sin fruto. Y hay que dar fruto. ¿Qué dice Juan capítulo 15? La rama que no da fruto, la arrancan y la queman. Entonces llevamos dos señales. Primera señal, ¿dónde están aquellos? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son los rostros de la gente que le estoy acercando a Jesús? Segundo, ¿dónde están los sufrimientos? ¿Dónde están los insultos? Si no estoy recibiendo sufrimientos ni insultos, se aplica lo que decía otro santo español, porque no falta cosecha de santos españoles, San Luis Beltrán. Es el patrono de nuestra provincia dominicana de Colombia. Y mira lo que decía San Luis Beltrán. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mente cabe que la cabeza, Cristo, está crucificado y el cuerpo regalado, indolente, indulgente? ¿En qué cabeza cabe? ¿Y qué decía San Pablo? Capítulo primero de la carta a los Colosenses. Yo tengo que completar en mí lo que falta, la pasión de Cristo. ¿Ese versículo sobra o qué? ¿Lo quitamos? ¿Sacamos Biblia sin ese versículo? Colosenses capítulo 1. Quitemos ese versículo. En mis tiempos había una cosa que llamaban liquid paper, que era un corrector. Entonces hay gente que cree que hay que echarle liquid paper a la Biblia. Ese versículo ya no vale. Si yo no estoy sufriendo por Cristo, si yo no estoy completando lo que falta, la pasión de Cristo, algo anda mal en mí. En mí, algo anda mal. Llevamos dos señas: los discípulos y los sufrimientos. Y ahora, ¿qué nos dice la segunda lectura de hoy? Que de nuevo no son lecturas escogidas, son las del domingo, pero así nos mima Dios. Mira la tercera. Mantengamos la confesión de la fe. Renuévame por dentro con espíritu firme. Mantengamos la confesión de la fe. Y al final dice, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia. ¿Cuál será la tercera señal? El acercarse con seguridad al trono de la gracia. Es decir, la dulce comunión, amistad y frecuente cercanía con el amor redentor de Dios. ¿En dónde se nota eso? En la espontánea, cercana, amorosa proximidad a la vida de oración. En la cercana, espontánea proximidad a la vida de los sacramentos.
Acerquémonos con confianza, con seguridad al trono de la gracia. Esta es señal del Espíritu. La familiaridad y cercanía con la Divina Eucaristía. La familiaridad y cercanía con la Sagrada Escritura. La familiaridad y cercanía con la oración. La familiaridad y cercanía con la confesión. Es decir, sentir que la casa de Dios es tu casa, que la palabra de Dios es tu palabra, que la iglesia de Dios es tu iglesia. Sentir que amas lo que Cristo ama, y dice la carta a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sentir con la iglesia, sentir que amas, que vives, que vibras, que te duele tu carne apenas toca en la iglesia. Eso es señal del Espíritu. Sentir la proximidad con la vida sacramental. Sentir que la Eucaristía y vivir la Eucaristía como el momento que es cumbre, que es fuente. Sentir que la confesión es su encuentro renovado con la gracia bautismal. Sentir que la oración es el estado normal de tu alma. Sentir que como respirar necesitas orar, es decir, familiaridad con Dios, con su palabra, con sus sacramentos, con su iglesia. Resumamos y terminemos. Renuévame por dentro con espíritu firme. En la primera enseñanza hemos mirado el renuévame desde Romanos capítulo 12, versículo 2. La comparación entre la mentalidad del mundo y la mentalidad o la mente de Dios. Hicimos la comparación con 5 palabras. Segunda enseñanza, interiormente. Y explicábamos, interiormente quiere decir que el corazón ha de abrirse. Y de eso hemos pedido 2 cosas. Primero, que tengamos ojos para admitir nuestros pecados y nuestras indigencias. Segundo, que tengamos ojos para reconocer la obra de Dios en nuestros hermanos, de manera que no dejemos que mueran de hambre esos corazones que están agrietados, resecos, abiertos, sino que nosotros podamos llevar agua de vida, testimonio de misericordia, anuncio de evangelio. Esa fue la segunda enseñanza. Y la tercera, con espíritu firme. Pues hemos comentado sobre la fragilidad del ser humano, que es tan fácil para hacer proyectos y luego tan difícil para cumplirlos. Y hemos dicho que en la nueva condición, en la nueva alianza, eso se soluciona en la medida en que ahora el Espíritu, obrando en nosotros, hace un puente en el que está Dios y Dios. Dios en el cielo y Dios en la tierra. Ese Dios en la tierra es el don del Espíritu que llega a nosotros y es el rostro de Cristo que ha visitado nuestra historia. Y hemos después concluido dando 3 señales para que no nos llamemos a engaño, porque alguien puede creer que la sola efusión de entusiasmo ya es Espíritu. Está muy bien que haya el entusiasmo. Y uno que otro llanto de arrepentimiento, de alegría, hace bien. Pero necesitamos señales más concretas. Las señales entonces han sido: primera, a ver dónde está tu gente, la tuya. Hermosamente dice Pablo en la carta a los Colosenses que Cristo bajó solo, pero no subió solo. Lo mismo vale para nosotros. Necesitamos, bueno, hay que ir al cielo, pero no te vayas solo, llévate muchos. Entonces, ¿quiénes estás acercando a Cristo? Segundo, ¿dónde están tus sufrimientos? Es anormal que si el mundo le da la espalda a Dios y tú eres de Dios, a ti no te pase nada. Es anormal. Se necesita que haya tu cuota de dolor, de sufrimiento, de insulto, de exclusión. Bienvenido sea. Y si no lo hay, señal de alarma. Y tercero, familiaridad con Dios en la oración, en los sacramentos, en la palabra, en la comunión con los hermanos. De pies, por favor. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo.
¿Crees en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de María Santísima, muerto en la cruz para perdón de nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Bueno, como señal de pertenencia se acostumbra en algunos lugares levantar la mano derecha y repetir después de mí: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí.